Y el Ministerio Público informó que por orden judicial procederá a otorgar la fuerza pública en el caso de un apartamento embargado en Santiago al pelotero José Reyes por impago de las cuotas atrasadas relativas al mantenimiento, reparación y administración de las áreas comunes del inmueble. Explica que José Reyes adquirió un apartamento en la Torre 2 del sector Las Trinitarias en Santiago por un monto superior a los 300 mil dólares, pero que se procedió a embargarle por impago de 80 mil pesos por concepto de servicio común. Posteriormente, el inmueble fue adjudicado a Mónica Altagracia Montero Liriano por un valor de 6.6 millones de pesos, pero la subasta fue anulada para luego resultar ganador el señor Handis Antonio Núñez Lanfranco por el sorprendente monto de 1 millón de pesos.